Pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos. Amigas y todo lo que hay en medio. Yo soy aquel que lee. Aquel que está aquí todas las mañanas con ustedes para leer, para mantener vivo este bonito, hermoso hábito de la lectura. Les quiero agradecer a ustedes, porque ahorita mientras estaba subiendo el video nuevo, me di cuenta que el anterior tuvo un excelente rendimiento, inclusive mejor que cualquiera de los videos que ya tenemos en el canal. Eso es gracias a ustedes. Les recuerdo que cada vez que los ven, interactúan, positiva o negativamente, no importa. Si le quieren dar un like o le quieren dar un dislike, o un no me gusta, o un sí me gusta. Si quieren suscribirse, si lo quieren compartir, si quieren comentar. Eso nos ayuda a llegar a más gente. Eso nos ayuda a compartirle a la banda un poco más de lo que estamos haciendo. Así que gracias a ustedes. Besos. Pónganselo donde ustedes quieran. Y sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan. Hoy va a ser un excelente día y vamos a continuar leyendo Pedro Páramo de Juan Rulfo. A lo que nos cruje Tencha. Como que me quedé en medio esperando algo, ¿eh? No pensé bien lo que iba a decir hoy en la mañana. Muchas gracias por venir. Eres tú la que me ha dicho todo esto, Dorotea. ¿Quién, yo? Me quedé dormido un rato. ¿Te siguen asustando? Oí que alguien hablaba. Una voz de mujer. Creí que eras tú. Voz de mujer. ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola. La de la sepultura grande. Doña Susanita. Está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño. ¿Y quién es ella? La última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca. Otros que no. La verdad es que ella hablaba sola. Desde en vida. Debe de haber muerto hace mucho. Uy, sí, hace mucho. ¿Qué le oíste decir? Algo acerca de su madre. Pero si ella ni madre tuvo, pues de eso hablaba. O al menos, no la trajo cuando vino. Pero espérate, ahora recuerdo que ella nació aquí. Y que ya de añejita desaparecieron. Y sí, su madre murió de la tisis. Era una señora muy rara que siempre estuvo enferma y no visitaba a nadie. Eso dice ella, que nadie había ido a ver a su madre cuando murió. ¿Pero de qué tiempos hablará? Creo que nadie se paró en su casa por el puro miedo de agarrar la tisis. ¿Se acordará de eso de la Indina? De eso hablaba. Cuando vuelvas a oírla me avisas. Me gustaría saber lo que dice. ¿Qué? ¿Oyes? Parece que va a decir algo. Se oye un murmullo. No, no es ella. Eso viene de más lejos, de por este otro rumbo. ¿Y eso? Y es voz de hombre. Lo que pasa con estos muertos viejos es que cuando les llega la humedad, comienzan a removerse y despiertan. El cielo es grande. Dios estuvo conmigo esa noche. De no ser así, quién sabe lo que hubiera pasado, porque ya fue de noche cuando reviví. ¿Lo oyes más claro? Sí. Tenía sangre por todas partes. Y al enderezarme, chapoteé con mis manos la sangre regada en las piedras. Y era mía. Montonales de sangre. Pero no estaba muerto. Me di cuenta. Supe que don Pedro no tenía intenciones de matarme, solo de darme un susto. Quería averiguar si yo había estado en Vilmayo 2 meses antes, el día de San Cristóbal, en la boda. ¿En cuál boda? ¿En cuál San Cristóbal? Yo se poteaba entre mi sangre y le preguntaba, ¿cuál boda, don Pedro? No, don Pedro, yo no estuve. Si acaso pasé por ahí, pero fue por casualidad. Él no tuvo intenciones de matarme. Me dejó cojo, como ustedes ven, y manco, si ustedes quieren. Pero no me mató. Dicen que se me torció un ojo desde entonces, desde la mala impresión. Lo cierto es que me volví más hombre. El cielo es grande y ni quien lo dude. ¿Quién será? Vete a saber, alguno de tantos. Pedro Páramo causó tanta mortandad después de que le mataron a su padre, que se dice que casi acabó con los asistentes a la boda en la cual don Lucas Páramo iba a fungir de padrino. Y eso que a don Lucas nomás le tocó de rebote, porque al parecer la cosa era contra el novio. Como nunca se supo de dónde había salido la bala que le pegó a él, Pedro Páramo arrasó parejo. Eso fue allá, en el cerro de Vilmayo, donde estaban unos ranchos de los que ya no queda ni un rastro. Mira, ahora sí parece ser ella. Tú que tienes los oídos, muchachos, pon la atención. Ya me contarás lo que diga. No se le entiende. Parece que no habla, solo se queja. ¿Y de qué se queja? Pues quién sabe. Debe ser por algo. Nadie se queja de nada. Para bien la oreja.
se queja y nada más. Tal vez Pedro Páramo la hizo sufrir. No creas, él la quería. Estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como esa. Ya se la entregaron sufrida y quizá loca. Tan la quiso, que se la pasó el resto de sus años aplastado en un equipal, mirando el camino por donde se la habían llevado al camposanto. Le perdió interés a todo. Desalojó sus tierras y mandó quemar los enseres. Unos dicen que porque ya estaba cansado. Otros que porque le agarró la desilusión. Lo cierto es que echó afuera a la gente y se sentó en su equipal, cara al camino. Desde entonces la tierra se quedó baldía, como en ruinas. Y como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques, con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente. Se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos. Recuerdo días en que Comalá se llenó de adioses. Y hasta nos parecía cosa alegre ir a despedir a los que se iban. Y es que se iban con intenciones de volver. Nos dejaban encargadas sus cosas y su familia. Luego algunos mandaban por la familia, aunque no por sus cosas. Y después, parecieron olvidarse del pueblo y de nosotros. Y hasta de sus cosas. Yo me quedé, porque no tenía dónde ir. Otros se quedaron esperando que Pedro Páramo muriera, pues según decían, les había prometido heredarles sus bienes. Con esa esperanza vivieron todavía algunos. Pero pasaron años y años y él seguía vivo. Siempre ahí, como un espantapájaro frente a las tierras de la media luna. Y ya cuando le faltaba poco para morir, vinieron las guerras, esas de los cristeros. Y la tropa echó realada con los pocos hombres que quedaban. Fue cuando yo comencé a morirme de hambre. Desde entonces, nunca me volví a emparejar. Y todo por las ideas de don Pedro, por sus pleitos de alma. Nada más porque se le murió su mujer. Su mujer, la tal Susanita. Ya te has de imaginar si la quería. Fue Fulgor Sedano quien le dijo: patrón, ¿sabe quién anda por ahí? ¿Quién? Bartolomé San Juan. ¿Y eso? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué vendrá a ser? ¿No lo has investigado? No, vale decirlo. Y es que no ha buscado casa. Llegó directamente a la antigua casa de usted. Ahí desmontó y apeó sus maletas, como si usted de antemano se lo hubiera alquilado. Al menos le vi esa seguridad. ¿Y qué haces tú, Fulgor? Que no averiguas lo que pasa. No estás para eso. Me desorienté un poco por lo que le dije, pero mañana aclararé las cosas si usted lo cree necesario. Lo de mañana déjamelo a mí. Yo me encargo de ellos. ¿Han venido los dos? Sí, él y su mujer. ¿Pero cómo lo sabe? ¿No será su hija? Pues por el modo como la trata, más bien parece ser su mujer. Vete a dormir, Fulgor, si usted me lo permite. Esperé 30 años a que regresara Susana. Esperé a tenerlo todo, no solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir, de modo que no nos quedaría ningún deseo, solo el tuyo y el deseo de ti. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente, diciéndole que yo lo necesitaba? Lo hice hasta con engaños. Le ofrecí nombrarlo administrador, con tal de volverte a ver. ¿Y qué me contestó? No hay respuesta, me decía siempre el mandadero. El señor don Bartolomé rompe sus cartas cuando yo se las entrego, pero por el muchacho supe que te habías casado. Y pronto me enteré que te habías quedado viuda, y le hacías otra vez compañía a tu padre. Luego el silencio. El mandadero iba y venía siempre, diciéndome: no los encuentro, don Pedro. Me dicen que salieron de mascota. Y unos me dicen que para acá, y otros que para allá. Y yo, no reparece en gastos. Búscalos, ni que se los haya tragado la tierra. Hasta que un día vino y me dijo: he repasado toda la tierra, indagando el rincón donde se esconde don Bartolomé San Juan. Hasta quedado con él, allá, perdido en un agujero en los montes, viviendo en una covacha hecha de troncos, en el mero lugar donde están las minas abandonadas de la Andrómeda. Ya para entonces soplaban vientos raros. Se decía que había gente levantada en armas. Nos llegaban rumores. Eso fue lo que aventó a tu padre por aquí. No por él, según me dijo en su carta, sino por tu seguridad. Quería traerte a algún lugar viviente. Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que al fin regresarías. Hay pueblos que saben de desdicha. Se les conoce con saber conservar un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco, como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos, Susana. Allá de donde venimos ahora, al menos te entretenías mirando el nacimiento de las cosas. Nubes y pájaros, el musgo, ¿te acuerdas? Aquí en cambio no se sentirás sino ese olor amarillo y acedo que parece destilar por todas partes. Y es que este es un pueblo desdichado, juntado todo de desdicha. Él nos ha pedido que volvamos, nos ha prestado su casa, nos ha dado todo lo que podamos necesitar. Pero no debemos estarle agradecidos. Somos infortunados por estar aquí,
porque aquí no tendremos salvación ninguna. Lo presiento. ¿Sabes qué me ha pedido Pedro Páramo? Yo ya me imaginaba que no nos daba, que esto que nos daba no era gratuito. Y estaba dispuesto a que se cobrara con mi trabajo, ya que teníamos que pagar de algún modo. Lo detallé todo referente a la Andrómeda y le hice ver que aquello tenía posibilidades. Trabajándola con método, ya sabes, ¿qué me contestó? No me interesa su mina, Bartolomé San Juan. Lo único que quiero de usted es a su hija. Ese ha sido su mejor trabajo. Así que te quiere a ti, Susana. Dice que jugabas con él cuando eran niños, que ya te conoce. Que llegaron a bañarse juntos en el río cuando eran niños. Yo no lo supe. De haberlo sabido, te habría matado a cintarazos. No lo dudo. Fuiste tú la que dijiste, no lo dudo. Ya lo dije. De manera que estás dispuesta a acostarte con él. Sí, Bartolomé. ¿No sabes que es casado y que ha tenido infinidad de mujeres? Sí, Bartolomé. No me digas, Bartolomé. Soy tu padre. Bartolomé San Juan, un minero muerto. Susana San Juan, hija de un minero muerto en las minas de la Andrómeda. Veía claro. Tendré que ir allá a morir, pensó. Luego dijo. Le he dicho que tú, aunque viuda, sigues viviendo con tu marido. O al menos así te comportas. He tratado de disuadirlo, pero se le hace torva la mirada cuando yo le hablo. Y en cuanto sale a reducir tu nombre, cierra los ojos. Es, según yo, la pura maldad. Eso es Pedro Páramo. ¿Y yo quién soy? Tú eres mi hija, mía, hija de Bartolomé San Juan. En la mente de Susana San Juan comenzaron a caminar las ideas, primero lentamente, luego se detuvieron, para después echar a correr de tal modo que no alcanzó sino a decir: no es cierto, no es cierto. Este mundo que lo aprieta uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Tu madre decía que cuanto menos nos queda la claridad, que cuanto menos nos queda la claridad de Dios. Y tú la niegas, Susana. ¿Por qué me niegas a mí como tu padre? Estás loca. ¿No lo sabías? ¿Estás loca? Claro que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías? ¿Sabías, Fulgor, que esa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra? Llegué a creer que la había perdido para siempre, pero ahora no tengo ganas de volver a perder. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Dile a su padre que vaya a seguir explotando sus minas, y allá, me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones donde nadie va nunca, ¿no lo crees? Puede ser. Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a amparar a alguien, ¿no crees tú? No lo veo difícil. Entonces andando, Fulgor, andando. Y si ella lo llega a saber, ¿quién se lo dirá? A ver, dime, aquí entre nosotros dos, ¿quién se lo dirá? Estoy seguro que nadie. Quítale el estoy seguro que. Quítaselo desde ahorita y ya verás cómo todo sale bien. Acuérdate del trabajo que dio dar con la Andrómeda. Mándalo para allá a seguir trabajando. Que vaya y vuelva. Nada de que se le ocurra cargar con la hija. Está aquí, se la cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa donde venga a reconocer. Díselo así, Fulgor. Me vuelve a gustar cómo acciona usted, patrón. Como que se le están rejuveneciendo los ánimos. Sobre los campos del Valle de Comalá está cayendo la lluvia. Una lluvia menuda, extraña para estas tierras que solo saben de aguaceros. Es domingo. De Pango han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de tomillo. No han traído ocote porque el ocote está mojado, ni tierra de encino porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus hierbas en el suelo, bajo los arcos del portal, y esperan. La lluvia sigue cayendo sobre los charcos, entre los surcos, donde están haciendo el maíz. Corre el agua en ríos. Los hombres no han venido hoy al mercado, ocupados en romper los surcos para que el agua busque nuevos cauces y no arrastre la misma tierra. Andan en grupos navegando la tierra negada, bajo la lluvia, quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo. Los indios esperan, sienten que es un mal día. Quizá por eso tiemblan debajo de sus mojados gabanes de paja, no de frío, sino de temor, y miran la lluvia desmenuzada y el cielo que no suelta sus nubes. Nadie viene. El pueblo parece estar solo. La mujer les encargó un poco de hilo de remiendo y algo de azúcar, y de ser posible, y de haber, un sedazo para colar el atole. El gabán se le hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía. Platican, se cuentan chistes y sueltan la risa. Las manzanillas brisan salpicadas por el rocío. Piensa, si al menos hubiéramos traído tantito pulque, no importaría. Pero en el cogollo de los magueyes está hecho un mar de agua. En fin, ¿qué se le va a hacer?
Justina Díaz, cubierta con paraguas. Venía por la calle de derecha. Venía por la calle derecha, que viene de la media luna, rodeando los chorros que borboteaban sobre las banquetas. Hizo la señal de la cruz y se persignó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal. Los indios voltearon a verla. Vio la mirada de todos como si le escudriñaran. Se detuvo en el primer puesto. Compró 10 centavos de hojas de romero. Y regresó seguida por las miradas en hilera de aquel montón de indios. Lo caro que está todo en este tiempo, dijo al tomar de nuevo el camino hacia la media luna. Este triste ramito de romero, por 10 centavos, no alcanzará ni siquiera para dar olor. Los indios levantaron sus puestos al amanecer, digo al oscurecer, perdón. Entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda. Pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, dejándole un manojo de tomillo de limosna. Luego, enderezaron hacia Pango, de donde había venido. Ahí será otro día, dijeron, y por el camino iban contándose chistes y soltando la risa. Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que aquella oscuridad solo veía las sombras, solo adivinaba. Supuso que Susana San Juan estaría dormida. Ella deseaba que siempre estuviera dormida. La sintió así y se alegró, pero entonces oyó un suspiro lejano, como salido de algún rincón de aquella pieza oscura. ¡Justina!, le dijeron. Ella volvió la cabeza. No vio a nadie, pero sintió una mano sobre su hombro y la respiración en sus oídos. La voz en secreto. Vete de aquí, Justina. Arregla tus enseres y vete. Ya no te necesitamos. Ella sí me necesita, dijo, enderezando el cuerpo. Está enferma y me necesita. Ya no, Justina. Yo me quedaría que cuidarla. ¿Es usted, don Bartolomé? Y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo decir. Parece ser un aullido humano, pero no parece ser de ningún humano. La lluvia amortigua los ruidos. Se sigue oyendo aún después de todo, granizando sus gotas, hilvanando el hilo de la vida. ¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas? Preguntó Susana San Juan. Yo no he gritado, Susana. Has de haber estado soñando. Ya te he dicho que yo no sueño nunca. No tienes consideración de mí. Estoy muy desvelada. Anoche no echaste fuera al gato y no me dejó dormir. Durmió conmigo, entre mis piernas. Estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse en mi cama. Pero no hizo ruido. No, ruido ni hizo. Solo se la pasó haciendo circo, brincando de mis pies a mi cabeza y maullando quedito como si tuviera hambre. Le di bien de comer y no se despedó de mí en toda la noche. Estarás otra vez soñando mentiras, Susana. Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos y aunque sea muy cariñoso tu gato, no lo quiero cuando estoy dormida. Ves visiones, Susana. Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo, le diré que ya no te aguanto. Le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos son maniáticos como tú, ni se viven mortificando la una como tú. Mañana me iré y me llevaré al gato, y tú te quedarás tranquila. No tiras de aquí, maldita y condenada Justina. No tiras a ninguna parte, porque nunca encontrarás quien te quiera como yo. No, no me iré, Susana, no me iré. Bien sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa que me haga renegar, te cuidaré siempre. La había cuidado desde que nació. La había tenido en sus brazos, la había enseñado a andar, a dar aquellos pasos que a ella le parecían eternos. Había visto crecer su boca y sus ojos como de dulce, el dulce de mentes azul, amarillo y azul, verde y azul, revuelto con menta y hierbabuena. Le mordía las piernas, la entretenía dándole de mamar sus senos, que no tenían nada, que eran como de juguete. Juega, le decía, juega con este juguetito tuyo. Lo hubiera apachurrado y hecho pedazos. Allá afuera se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos. Se sentía como si el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños borbotaban, hacían espuma, cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía corriendo, diluviando en incesantes burbujas. Era la medianoche, y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos. Susana San Juan se levantó despacio, enderezó el cuerpo lentamente y se alejó de la cama. Allí estaba otra vez el peso en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo, tratando de encontrarle la cara. ¿Eres tú, Bartolomé?, preguntó. Le pareció oír el rechinar de la puerta, como cuando alguien entraba o salía. Y después, solo la lluvia, intermitente, fría, rodando sobre las hojas de los plátanos, hirviendo en su propio hervor. Se durmió
y no despertó hasta que la luz asombró a los ladrillos rojos, asperjados de rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó: ¡Justina! Y ella apareció enseguida, como si hubiera estado ahí, envolviendo su cuerpo en una frazada. ¿Qué quieres, Susana? El gato otra vez ha venido. Pobrecita de ti, Susana. Se recostó sobre su pecho abrazándola, hasta que ella logró levantar aquella cabeza y preguntó: ¿Por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina. Tu padre ha muerto, Susana. Antenoche murió. Y hoy han venido a decir que nada se puede hacer. Que ya lo enterraron, que no lo han podido traer aquí, porque el camino era muy largo. Te has quedado sola, Susana. Entonces era él. Y sonrió. Veniste a despedirte de mí. Dijo. Y sonrió. Uy. Pura bruja, Holmes. Muchos antes, cuando ella era una niña, él le había dicho: Baja, Susana, y dime lo que ves. Estaba colgada de aquella soga que le lastimaba la cintura, que le sangraba sus manos, pero que no quería soltar. Era como el único hilo que la sostenía el mundo de afuera. No veo nada, papá. Busca bien, Susana, haz por encontrar algo. Y la alumbró con su lámpara. No veo nada, papá. Te bajaré más. Avísame cuando estés en el suelo. Había entrado por un pequeño agujero, abierto entre las tablas. Había caminado sobre tablones podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa. Baja más abajo, Susana, y encontrarás lo que te digo. Y ella bajó y bajó en columpio, meciéndose en la profundidad, con sus pies bamboleando en el no me encuentro en dónde poner los pies. Más abajo, Susana, más abajo. Dime si ves algo. Y cuando encontró el apoyo, ahí permaneció, callada, porque se enmudeció de miedo. La lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella. Y él le gritó de arriba, la estremecía. Y el grito de allá arriba la estremecía. Dime lo que está ahí, Susana. Y ella agarró la calavera entre sus manos. Cuando la luz le dio de lleno, la soltó. Es una calavera de muerto, dijo. Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres. El cadáver se deshizo en canillas. La quijada se desprendió como si fuera de azúcar. Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras coyuntura. La calavera primero, aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos. Busca algo más, Susana. Dinero, ruedas redondas de oro. Búscala, Susana. Entonces, ella no supo de ella, sino muchos días después entre el hielo, entre las miradas llenas de hielo de su padre. Por eso reía ahora. Supe que eras tú, Bartolomé. Y la pobre de Justina, que lloraba sobre su corazón, tuvo que levantarse al ver que ella reía, que su risa se convertía en carcajada. Afuera seguía lloviendo. Los indios se habían ido. Era lunes, y el valle de Comalá seguía negándose en lluvia. Los vientos siguieron soplando todos esos días, esos vientos que habían traído las lluvias. La lluvia se había ido, pero el viento se quedó. Allá en los campos, la milpa orió sus hojas y se acostó sobre los surcos para defenderse del viento. De día era pasadero. Retorcía las hiedras y hacía crujir las tejas en los tejados. Pero de noche gemía largamente. Pabellones de nubes pasaban en silencio por el cielo, como si caminaran rozando la tierra. Susana San Juan oye el golpe del viento contra la ventana cerrada. Está acostada con los brazos detrás de la cabeza, pensando, oyendo los ruidos de la noche, cómo la noche va y viene arrastrada por el soplo del viento sin quietud. Luego, el seco detenerse. Han abierto la puerta. Una racha de aire se apaga la lámpara y ve la oscuridad. Y entonces deja de pensar. Siente pequeños susurros. Enseguida oye el percutir de su corazón en palpitaciones desiguales. Al través de sus párpados cerrados, entrevé la llama de la luz. No abre los ojos. El cabello está derramado sobre su cara. La luz enciende gotas de sudor. En sus labios pregunta: ¿Eres tu padre? Soy tu padre, hija mía. Entreabre los ojos. Mira como si cruzara sus cabellos una sombra sobre el techo, con la cabeza encima de su cara, y la figura borrosa de aquí enfrente, detrás de la lluvia de sus pestañas, una luz difusa, una luz en lugar del corazón, en forma de corazón pequeño que palpita como llama parpadeante. Se te está muriendo de pena el corazón, piensa. Ya sé que no vienes a contarme que murió Florencio, pero eso ya lo sé. No te aflijas por los demás, no te apures por mí. Yo tengo guardado mi dolor en un lugar seguro. No dejes que se te apague el corazón.
Esa me dolió. No pensé que el libro me fuera a atacar tan temprano. Enderezó el cuerpo y lo arrastró hasta donde estaba el padre Rentería. Déjame consolarte con mi desconsuelo, dijo, protegiendo la llama de vela con sus manos. El padre Rentería la dejó acercarse a él. La miró cercar con sus manos la vela encendida y luego juntar su cara al pabilo inflamado hasta que el olor de carne chamuscada lo obligó a sacudirla, apagándola de un soplo. Entonces volvió a la oscuridad y ella corrió a refugiarse debajo de sus sábanas. El padre Rentería dijo: he venido a comportarte, tía, a confortarte, hija. Entonces adiós, padre, contestó ella. No vuelvas, no te necesito. Y oyó cuando se alejaban los pasos que siempre la dejaban una sensación de frío, de temblor y de miedo. ¿Para qué vienes a verme si estás muerto? El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. El viento seguía soplando. Creo, paréntesis cultural, no apto para sensibles, creo que es la primera vez que una niña le dice a un sacerdote católico que no, y este se va caminando por la puerta. ¡Trum! ¡Tss! Un hombre, al que le decían el tartamudo, llegó a la media luna y preguntó por Pedro para... ¿Para qué lo solicitas? Que quiero hablar con él. Quiero hablar con él. No está. Dile, Cucu, cuando regrese, que vengo de papaparte de Don Fulgor. Lo iré a buscar, pero aguántese unas cuantas horas. Dile, es cocosa de urgencia. Se lo diré. Al hombre que decía en el tartamudo, aguardó arriba del caballo. Pasando un rato, Pedro Páramo, al que nunca había visto, se le puso enfrente. ¿Qué se te ofrece? Necesito hablar directamente con el patrón. Yo soy. ¿Qué quieres? Pues nada más esto. Mataron a Don Fulgor Sedano. Yo le hacía compañía. Habíamos ido por el rumbo de los vertederos para averiguar por qué se estaba escaseando el agua. Y en eso, andábamos cuando vimos una manada de hombres que nos salieron al encuentro. Y de entre esta multitud, aquella, brotó una voz que dijo: yo a ese lo conozco. Es el administrador de la media luna. A mí ni me tomaron en cuenta. Pero a Don Fulgor le mandaron soltar la bestia. Le dijeron que eran revolucionarios, que venían por las tierras de usted. Córrale, le dijeron a Don Fulgor. Vaya y dígale a ese patrón que allá nos veremos. Y él soltó la carcajada, despavorido, no muy deprisa por lo pesado que era, pero corrió. Lo mataron corriendo. Murió con una pata arriba y otra abajo. Entonces, yo ni me moví. Esperé que fuera noche y aquí estoy para anunciarle lo que pasó. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te mueves? Anda y diles a esos que aquí estoy para lo que se les ofrezca. Que vengan a tratar conmigo. Pero antes date un rodeo por la consagración. ¿Conoces al Tilcuate? Ahí estará. Dile que necesito verlos. Y estos fulanos avísales que los espero en cuanto tengan un tiempo disponible. ¿Quejáis qué revolucionarios son? No lo sé. Ellos así se nombran. Dile al Tilcuate que lo necesito más que deprisa. Así lo haré, papá, patrón. Pedro Páramo volvió a encerrarse en su despacho. Se sentía viejo y abrumado. No le preocupaba Fulgor, que al fin y al cabo ya estaba más que para la otra, que para esta. Había dado de sí todo lo que tenía que dar, aunque fue muy servicial, lo que sea de cada quien. De todos modos, los tilcuatazos que se van a llevar estos locos, pensó. Pensaba más en Susana San Juan, metida siempre en su cuarto, durmiendo, y cuando no, como si durmiera. La noche anterior se la había pasado en pie, recostado en la pared observando a través de la pálida luz de la veladora el cuerpo en movimiento de Susana, la cara sudorosa, las manos agitando las sábanas, estrujando la almohada hasta el desmorecimiento. Desde que la había traído a vivir aquí, no sabía de otras noches pasadas a su lado, sino de estas noches doloridas, de interminable inquietud, y se preguntaba hasta cuándo terminaría aquello. Esperaba que alguna vez nada puede durar tanto. No existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no se apague. Si al menos hubiera sabido que era aquello que la maltrataba por dentro, que la hacía revolcarse en desvelo, como si la despedazaran hasta inutilizarla. Él creía conocerla, y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente saber que era la criatura más querida por él sobre la tierra? Y que además, y esto era lo más importante, le servía para irse de la vida, alumbrándose con aquella imagen que borraría
todos los demás recuerdos. Pero ¿cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados y los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar. Y el mar, ahí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de su marea. Ahora sí es ella la que habla, Juan Preciado. No se te olvide decirme lo que dice. Era temprano. El mar corría y bajaba en olas. Se desprendía de su espuma y se iba, limpio, con su agua verde, en ondas calladas. En el mar, solo me sé bañarme desnuda, le dije. Y él me siguió el primer día, desnudo también, fosforescente al salir del mar. No había gaviotas, solo esos pájaros que se los dicen picos feos, que gruñen como si roncaran, que después de que sale el sol, desaparece. Él me siguió el primer día, y se sintió solo a pesar de estar yo ahí. Era como si fueras un pico feo. Uno más, entre todos, me dijo. Me gustas más en las noches, cuando estamos los dos en la misma almohada, bajo las sábanas, en la oscuridad. Y se fue. Volví yo, volveré siempre. El mar moja mis tobillos y se va. Moja mis rodillas, mis muslos, rodea mi cintura con su brazo suave. Da vuelta sobre mis senos. Se abraza mi cuello, aprieta mis hombros. Entonces me hundo en él, entera. Me entrego a él en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo. Me gusta bañarme en el mar, le dije. Pero él no lo comprende. Y al otro día, estaba otra vez en el mar, purificándome, entregándome a sus olas. Perdiendo la tarde, aparecieron los hombres. Venían encarabinados y terciados de carrilleras. Eran cerca de 20. Pedro Páramo los invitó a cenar. Y ellos, sin quitarse el sombrero, se acomodaron a la mesa y esperaron callados. Solo se les oyó sorber el chocolate cuando les trajeron el chocolate, y mascar la tortilla tras tortilla cuando les arrimaron los frijoles. Pedro Páramo los miraba. No se les hacían caras conocidas. Detrásito de él, en la sombra, aguardaba el tilcuate. Patrones, les dijo cuando vio que acababan de comer. ¿En qué más puedo servirlos? ¿Usted es el dueño de esto?, preguntó uno abanicando la mano. Pero otro lo interrumpió diciendo: aquí yo soy el que hablo. Bien, ¿qué se les ofrece?, volvió a preguntar Pedro Páramo. Como usted ve, nos hemos levantado en armas. Y, pues eso es todo, le parece poco. ¿Pero por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito que nos lleguen instrucciones y entonces averiguaremos la causa. Por lo pronto, ya estamos aquí. Ya sé la causa, dijo otro. Y si quieres el entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno, contra ustedes, porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero, y a ustedes, porque no son más que unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada, porque le vamos a decir a balazos lo que queremos decir. ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución?, preguntó Pedro Páramo. Tal vez yo pueda ayudarlos. Dice bien aquí el señor Perseverancio. No se te debía soltar la lengua. Necesitamos agenciarnos un rico para que nos habilite. Y qué mejor que el señor aquí presente. A ver tu casildo, como cuánto nos hace falta. Que nos dé lo de su buena intención quiera darnos. Este no le daría agua ni al gallo de la pasión. Aprovechemos que estamos aquí para sacarle de una vez hasta el maíz que trae atorado en su cochino buche. Cálmate, Perseverancio. Por las buenas se consiguen mejor las cosas. Vamos a ponernos de acuerdo. Habla tú, casildo. Así le voy a poner a mi hijo, neta, güey. Perseverancio. Pues yo ahí calculo, diría, que unos 20,000 pesos no estarían mal para el comienzo. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora, que quién sabe si al señor este se le haga poco, con eso de que tiene sobrada voluntad de ayudarnos. Pongamos entonces 50,000. ¿De acuerdo? Les voy a dar 100,000 pesos, les dijo Pedro Páramo. ¿Cuántos son ustedes? Somos 300. Bueno, les voy a prestar otros 300 hombres para que aumenten su contingente. Dentro de una semana tendrán a su disposición tanto los hombres como el dinero. El dinero se los regalo, a los hombres nomás se los presto. En cuando los desocupen, mándenmelos para acá. ¿Está bien así? Pues cómo no. Entonces hasta dentro de 8 días, señores. Y ha tenido mucho gusto en conocerlos. Sí, dijo el último en salir. Acuérdese que si no nos cumple,
oirá hablar de Perseverancio, que así es mi nombre. Pedro Páramo se despidió de él dándole la mano. ¿Quién crees que tú, que sea el jefe de estos? Le preguntó más tarde al Tilcuate. Pues a mí se me figura que es el barrigón ese que estaba en medio, que ni alzó los ojos. Me late que es él. Me equivoco pocas veces, don Pedro. No, Damasio. El jefe eres tú. ¿O qué? ¿No te quieres ir a la revuelta? Pero si hasta se me hace tarde, con lo que me gusta a mí la bulla. Ya viste pues de qué se trata. Así que si necesitas mis consejos, júntate a 300 muchachos de tu confianza y enrólate con estos alzados. Dile que les llevas la gente que les prometí. Lo demás, ya sabrás tú cómo manejarlo. Y del dinero que les digo, también se los entrego. Te voy a dar 10,000 pesos. Te voy a dar 10 pesos para cada uno. Ahí nomás para sus gastos más urgentes. Les dice el que el resto está aquí, guardado y a su disposición. No es conveniente cargar tanto dinero andando en esos trajines. Entre paréntesis, ¿te gustaría el ranchito de la Puerta de la Piedra? Bueno, pues es tuyo desde ahorita. Le vas a llevar un recado al licenciado Gerardo Trujillo de Comalá. Y ahí mismo pondrá tu nombre a la propiedad. ¿Qué dices, Damasio? Eso ni se pregunta, patrón. Aunque con eso o sin eso, yo haría esto por puro gusto. Como si usted no me conociera. De cualquier modo, se lo agradezco. La vieja tendrá al menos con qué entretenerse mientras yo suelto el trapo. Y mira, ahí de pasada, arréate unas cuantas vacas. A ese ancho lo que le falta es movimiento. No importa que sean cebuses. Escoge las que quieras, las que de tantes pueda cuidar tu mujer. Y volviendo a nuestro asunto, procura no alejarte mucho de mis terrenos. Por eso de que si vienen otros que vean el campo yo ocupado. Y venme a ver cada que puedas o tengas alguna novedad. Nos vemos, patrón. ¿Qué es lo que dice Juan Preciado? Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él. Sus pies helados como piedras frías. Y que ahí se calentaban como un horno donde se dora el pan. Dice que él le mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado en el horno. Que dormía acurrucada, metiéndose dentro de él. Perdida en la nada al sentir que se quebraba su carne. Que se abría como un surco abierto por un clavo ardoroso. Luego tibio, luego dulce. Dando golpes duros contra su carne blanda. Sumiéndose más, hasta el gemido. Pero que le había dolido más su muerte. Eso dice. ¿A quién se refiere? A alguien que murió antes que ella seguramente. ¿Pero quién pudo ser? No lo sé. Dice que la noche en la cual él tardó en venir, sintió que había regresado ya muy noche. Quizá de madrugada. Lo notó apenas, porque sus pies, que habían estado solos y fríos, parecieron envolverse en algo. Que alguien los envolvía en algo y les daba calor. Cuando despertó, los encontró liados en un periódico que ella había estado leyendo mientras lo esperaba y que había dejado caer al suelo cuando ya no pudo soportar el sueño. Y que ahí estaban sus pies envueltos en el periódico cuando vinieron a decirle que él había muerto. Se ha de haber roto el cajón donde le enterraron, porque se oye como un crujir de tablas. Sí, yo también lo oigo. Esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio ha muerto, señora. Qué largo era aquel hombre, qué alto. Y su voz era seca, dura, seca como la tierra más seca. Y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después, como si entre ella y él se interpusiera la lluvia. ¿Qué había dicho Florencio? ¿De cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? ¿O por qué no lloré? ¿Y por qué anegué entonces las lágrimas para enjuagar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él. Que me lo cuidaras. Eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las almas. Y yo lo que quiero de él es su cuerpo. Desnudo y caliente de amor. Hirviendo de deseos. Estrujando el temblor de mis senos. Y de mis abrazos. Y de mis brazos. Mi cuerpo transparente suspendido del suyo. Mi cuerpo liviano, sostenido y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré ahora con mis labios sin su boca para llenarlos? ¿Qué haré de mis adoloridos labios? Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta, de pie junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ya duraba mucho. El aceite de la lámpara chisporroteaba y la llama hacía cada vez más débil su parpadeo. Pronto se apagaría. Si al menos fuera dolor lo que ella sintiera. Y no, esos sueños insosiegos, esos interminables y agotadores sueños. Él podría buscarle algún consuelo. Así pensaba Pedro Páramo,
fija la vista en Susana San Juan, siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué sucedería si ella también se apagara cuando se apaga la llama de aquella débil luz con que él la veía? Después salió cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera, el limpio aire de la noche despegó de Pedro Páramo la imagen de Susana San Juan. Ella despertó un poco antes del amanecer, sudorosa. Tiró al suelo las pesadas cobijas y se deshizo hasta del calor de las sábanas. Entonces su cuerpo se quedó desnudo, refrescado por el viento de la madrugada. Suspiró y luego volvió a quedarse dormida. Así fue como la encontró horas después el padre Rentería, desnuda y dormida. ¿Qué les dije de los pinches padrecitos esos que le adoran, que le rezan al crucificated? ¿Sabe, don Pedro? Que derrocaron al tilcuate. Sé que hubo alguna balacera anoche, porque se estuvo oyendo el alboroto, pero de ahí más no sé nada. ¿Quién te costó eso, Gerardo? Llegaron unos heridos a Comolá. Mi mujer ayudó para eso de los vendajes. Dijeron que era la gente de Damasio y que habían tenido muchos muertos. Parece se encontraron con unos que se dicen villistas. ¿Qué caray, Gerardo? Estoy viendo llegar a tiempos malos. ¿Y tú qué piensas hacer? Me voy, don Pedro, a Sayula. Allá volveré a establecerme. Ustedes los abogados tienen esa ventaja. Pueden llevarse su patrimonio a todas partes, mientras no les rompan el hocico. Ni crea, don Pedro, siempre nos andamos creando problemas. Además, duele dejar a personas como usted. Y las diferencias que han tenido para con uno se extrañan. Vivimos rompiendo nuestro mundo a cada rato, si es válido decirlo. ¿Dónde quiere que le deje los papeles? No los dejes, llévatelos. ¿O por qué no puedes seguir encargado de mis asuntos allá donde vas? Agradezco su confianza, don Pedro. Le agradezco sinceramente. Aunque hago la salvedad de que me será imposible. Ciertas irregularidades, digamos. Testimonios que nadie sino usted debe conocer. Pueden prestarse a malos manejos en caso de llegar a caer en otras manos. Lo más seguro es que estén con usted. Dices bien, Gerardo. Déjalos aquí. Los quemaré. Con papeles o sin ellos, ¿quién me puede discutir la propiedad de lo que tengo? Indudablemente nadie, don Pedro. Nadie. Con su permiso. Ve con Dios, Gerardo. ¿Qué dijo usted? ¿Qué digo? Que Dios te acompañe. El licenciado Gerardo Trujillo salió despacio. Estaba ya viejo, pero no para dar esos pasos tan cortos, tan sin ganas. La verdad es que esperaba una recompensa. Había servido a don Lucas, que en paz descanse, padre de don Pedro, después a don Pedro, y todavía luego a Miguel, hijo de don Pedro. La verdad es que esperaba una compensación, una retribución grande y valiosa, le había dicho su mujer. Voy a despedirme de don Pedro. Sé que me gratificará. Estoy puedo decir que con el dinero que él me dé, nos estableceremos bien en Sayula y viviremos holgadamente el resto de nuestros días. Pero, ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Ella no estuvo segura de que coincidiera algo. No, carnal. Están conectadas a la tierra. Están conectadas a la tierra. Y nos han hecho pensar que son inferiores. Y que están mensitas. Y que necesitan... Bueno, vamos a hablar de otra cosa, güey. Es más, discúlpenme. Vamos a seguir leyendo. ¿Pero por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Ella no estuvo segura de que sucedería algo. Ni de que consiguiera algo, perdón. Tendrás que trabajar muy duro allá para levantar cabeza. De aquí no sacarás nada. ¿Por qué lo dices? Lo sé. Sigue andando hacia la puerta, atento a cualquier llamado. Hey, Gerardo. Lo preocupado que estoy no me ha permitido pensar en ti. Pero yo te debo favores que no se pagan con dinero. Recibe esto. Es un regalo insignificante. Pero el llamado no vino. Cruzó la puerta. Desanudó el bozal con que su caballo estaba amarrado al horcón. Subió a la silla. Y al paso, tratando de no alejarse mucho para oír si lo llamaban, caminó hacia Comalá sin desviarse del camino. Cuando vio que la media luna se perdía detrás de él, pensó: sería mucho rebajarme si le pidiera un préstamo. En el pedir está el dar, mis ñeros. Despidan a la verga, total, él no, ya lo tienen. Don Pedro, he regresado. Pues no soy satisfecho conmigo mismo. Gustoso, seguiré llevando sus asuntos. Lo dijo, sentado nuevamente en el despacho de Pedro Páramo, donde había estado, no, hacía ni media hora. Está bien, Gerardo, ahí están los papeles, donde tú los dejaste. Desearía también los gastos, el traslado, un mínimo adelanto de honorarios. Algo extra, por si usted lo tiene bien. 500. ¿No podría ser un poco, digamos, un poquito más? ¿Te conformas con 1,000? Y si fueran 5,
¿Cinco qué? ¿5,000 pesos? No los tengo. Tú bien sabes que todo está invertido. Tierras, animales, tú lo sabes. Llévate 1,000. No creo que necesites más. Se quedó meditando, la cabeza caída. Oía el tintineo de los pesos sobre el escritorio donde Pedro Páramo contaba el dinero. Se acordaba de don Lucas, que siempre le quedó de ver sus honorarios. De don Pedro, que hizo cuenta nueva. De Miguel, su hijo. ¿Cuántos bochornos le había dado ese muchacho? Lo libró de la cárcel cuando menos unas 15 veces, cuando no habían sido más. Y el asesinato que cometió con aquel hombre, ¿cómo se apellidaba? Rentería, eso es. El muerto llamado Rentería, al que le pusieron una pistola en la mano. Lo asustado que estaba Miguelito, aunque después le diera risa. Eso nomás, ¿cuánto le hubiera costado a don Pedro si las cosas hubieran ido hasta allá? Hasta lo legal. Y de las violaciones, ¿qué? ¿Cuántas veces él tuvo que sacar de su misma bolsa el dinero para que ellas le echaran tierra al asunto? Date de buenas que vas a tener un hijo güerito, les decía. Ahí tienes, Gerardo, cuídalos muy bien, porque no retoña. Y él, que todavía estaba en sus cavilaciones, respondió. Sí, tampoco los muertos retoñan, y agregó, desgraciadamente. Faltaba mucho para el amanecer. El cielo estaba lleno de estrellas gordas hinchadas de tanta noche. La luna había salido un rato y luego se había ido. Era una de esas lunas tristes que nadie mira, a las que nadie hace caso. Estuvo un rato ahí, desfigurada, sin dar ninguna luz. Y después fue a esconderse detrás de los cerros. Lejos, perdido en la oscuridad. Perdido en la oscuridad, se oía el bramido de los toros. Esos animales nunca duermen, dijo Damiana Cisneros. Nunca duermen. Son como el diablo, que siempre anda buscando almas para llevárselas al infierno. Se dio vuelta en la cama, acercando la cara a la pared. Entonces, oyó los golpes. Detuvo la respiración y abrió los ojos. Volvió a oír 3 golpes secos, como si alguien tocara con los nudos de la mano en la pared. No aquí, junto a ella, sino más lejos, pero en la misma pared. ¡Válgame! Si no serán los 3 toques de San Pascual Basilón. Bailón, que viene a avisarle a algún devoto suyo que ha llegado la hora de su muerte. Como ella había perdido el novenario desde hacía tiempo a causa de sus reumas, no se preocupó, pero le entró miedo. Y más que miedo, curiosidad. Se levantó del catre sin hacer ruido y se asomó a la ventana. Los campos estaban negros. Sin embargo, lo conocía también que cuando el cuerpo enorme de Pedro Páramo se columpiaba sobre la ventana de la chacha Margarita. ¡Ah, qué don Pedro!, dijo Damiana. No se le quita lo gatero. Lo que no entiendo es porque le gusta hacer las cosas tan escondidas. Con habérmelo avisado, yo le había dicho a la Margarita que el patrón la necesitaba para esta noche y él no hubiera tenido ni la molestia de levantarse de su cama. Cerró la ventana al oír el bramido de los toros. Se echó sobre el catre cobijándose hasta las orejas y luego se puso a pensar en lo que le estaría pasando a la chacha Margarita. Más tarde tuvo que quitarse el camisón porque la noche comenzó a ponerse calurosa. ¡Damiana!, oyó. Entonces era ella, muchacha. Ábreme la puerta, Damiana. Le temblaba el corazón como si fuera sapo brincando entre las costillas. ¿Pero para qué, patrón? Ábreme, Damiana. Si ya estoy dormida, patrón. Después sintió que don Pedro se iba por los largos corredores dando aquellos zapatazos que sabía dar cuando estaba corajudo. A la noche siguiente, ella, para evitar el disgusto, dejó la puerta entronada. Y hasta se desnudó para que él no encontrara dificultades. Pero Pedro Jara Páramo jamás regresó por ella. Por eso ahora, cuando era la caporala de todas las sirvientas de Media Luna, por haberse dado a respetar, ahora que ella estaba vieja, todavía pensaba en aquella noche cuando el patrón le dijo, «Ábreme la puerta, Damiana». Se acostó pensando en lo feliz que sería a estas horas la chacha Margarita. Después volvió a oír otros golpes, pero contra la puerta grande como si le estuvieran aporreando a platazos. Otra vez abrió la ventana y se asomó a la noche. No veía nada, aunque le pareció que la tierra estaba llena de hervores, como cuando ha llovido, y se enchina de gusanos. Sentía que se levantaba algo así como el calor de muchos hombres. Oyó el croar de las ranas, los grillos, la noche quieta del tiempo de aguas. Luego volvió a oír los culatazos aporreando la puerta. Una lámpara regó su luz sobre la cara de algunos hombres, después se apagó. Son cosas que a mí no me interesan, dijo Damiana Cisneros, y cerró la ventana. Supe que te habían derrotado, Damasio. ¿Por qué te dejas hacer eso? Le informaron mal, patrón. A mí no me ha pasado nada. Tengo a mi gente enterita. Ahí le traigo 700 hombres y unos cuantos arrimados. Lo que pasó
Así unos pocos de los viejos, aburridos de estar de ociosos, se pusieron a disparar contra un pelotón de pelones, que resultó ser todo un ejército. Villistas, ¿sabe usted? ¿Y de dónde salieron estos? Vienen del norte, arriando parejo con todo lo que encuentran. Parece, según se ve, que andan recorriendo la tierra, tanteando todos los terrenos. Son poderosos, eso ni quien se los quite. ¿Y por qué no te juntas con ellos? Ya te he dicho que hay que estar con el que vaya ganando. Estoy con ellos. Entonces, ¿para qué vienes a verme? Necesitamos dinero, patrón. Ya estamos cansados de comer carne. Ya ni se nos antoja. Ya nadie nos quiere fiar. Por eso venimos, para que usted nos provea. No nos veamos urgidos de robarle a nadie. Si anduviéramos remotos, no nos importaría darle un entre a los vecinos. Pero aquí, todos estamos emparentados. Nos remuerde robar. Total, es dinero lo que necesitamos para mercar, aunque sea una gorda con chile. Estamos hartos de comer carne. Ahora te me vas a poner exigente, Damasio. De ningún modo, patrón. Estoy abogando por los muchachos. Por mí, ni me apuro. Está bien que te acomidas por tu gente, pero sácales a otros lo que necesitas. Yo ya te di. Confórmate con lo que te di. Y este no es un consejo, ni mucho menos. Pero no se te ha ocurrido asaltar Contla. ¿Por qué crees que andas en la revolución? Si vas a pedir limosna, estás atrasado. Valía más que mejor te fueras con tu mujer a cuidar gallinas. Échate sobre algún pueblo. Si tú andas arriesgando el pellejo, ¿por qué diablos no van a poner otros algo de su parte? Contla está que hierve de ricos. Quítales tantito de lo que tienen. ¿O acaso crees que tú eres su pilmama y que estás para cuidarle sus intereses? Nada más, yo. Hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote. Dales un pegue y ya verás cómo sales con centavos de semitote. Lo que sea, patrón, de usted siempre saco algo de provecho. Pues que te aproveche. Pedro Páramo miró cómo los hombres se iban. Sintió desfilar con frente a él el trote de caballos oscuros, confundidos con la noche, el sudor y el polvo, el temblor de la tierra. Cuando vio los cocuyos cruzando otra vez sus luces, se dio cuenta que todos los hombres se habían ido. Quedaba él, solo, como un tronco duro comenzando a deshagarse de por dentro. Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la que acababa de dormir apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso que parecía que iba a echar fuera su corazón por la boca. Puñadito de carne, le dijo, y se había abrazado a ella tratando de convertirla en la carne de Susana San Juan, una mujer que no era de este mundo. En el comienzo del amanecer, el día va dándole vuelta a pausas. Casi se oyen los goces de la tierra que giran enmohecidos, la vibración de esta tierra vieja que vuelca su oscuridad. ¿Verdad que la noche está llena de pecados, Justina? Sí, Susana. ¿Y es verdad? Debe serlo, Susana. ¿Y qué crees que la vida, Justina? ¿Y qué crees que es la vida, Justina, sino un pecado? ¿No oyes? ¿No oyes cómo rechina la tierra? No, Susana, no alcanzo a oír nada. Mi suerte no es tan grande como la tuya. Te asombrarías. Te digo que te asombrarías de oír lo que yo oigo. Justina siguió poniendo orden en el cuarto. Repasó una y otra vez la jerga sobre los tablones húmedos del piso. Limpió el agua del florero roto. Recogió las flores. Puso los vidrios en el balde lleno de agua. ¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina? Muchos, Susana. ¿Y no has sentido tristeza? Sí, Susana. Entonces, ¿es que esperas para morirse? La muerte, Susana, si es nada más eso, ya vendrá. No te preocupes. Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas, los ojos inquietos mirándose a todos lados, las manos sobre el vientre, prendidas a su vientre como una concha protectora. Había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por encima de su cabeza, y el ruido de las poleas en la noria, el rumor que hace la gente al despertar. ¿Tú crees en el infierno, Justina? Sí, Susana, y también en el cielo. Yo solo creo en el infierno, dijo, y cerró los ojos. Cuando salió Justina del cuarto, Susana San Juan estaba nuevamente dormida, y afuera chisporroteaba el sol. Se encontró con Pedro Páramo en el camino. ¿Cómo está la señora? Mal, le dijo agachando la cabeza. ¿Se queja? No, señor. No se queja de nada, pero dicen que los muertos ya no se quejan. La señora está perdida para todos. No ha venido el padre Rentería a verla. Anoche vino y la confesó. Hoy debía de haber comulgado, pero no debe de estar en gracia porque el padre Rentería no le ha traído la comunión. Dijo que lo haría a la hora temprana. Y ya ve usted, el sol ya está aquí y no ha venido. No debe estar en gracia. ¿En gracia de quién? De Dios, señor. No seas tonta, Justina. Como usted lo diga, señor. Pedro Páramo abrió la puerta y se estuvo junto a ella, dejando que un rayo de luz cayera sobre Susana San Juan. Vio sus ojos apretados como cuando se siente un dolor interno,
la boca humedecida, entreabierta, y las sábanas siendo recorridas con manos inconscientes hasta mostrar la desnudez de su cuerpo que comenzó a retorcerse en convulsiones. Recorrió el pequeño espacio que lo separaba de la cama y cubrió el cuerpo desnudo que siguió debatiéndose con un gusano, como un gusano en espasmos cada vez más violentos. Se acercó a su oído y le habló: «Susana», y volvió a repetir: «Susana». Se abrió la puerta y entró el padre Rentería en silencio, moviendo levemente los labios. «Te voy a dar la comunión, hija mía». Esperó a que Pedro Páramo la levantara, recostándola contra el respaldo de la cama. Susana Sor Juan, semidormida, estiró la lengua y se tragó la hostia. Después dijo: «Hemos pasado un rato muy feliz, Florencio», y se volvió a hundir entre la sepultura de sus sábanas. «¿Ve usted aquella ventana, doña Fausta? Allá en la media luna donde siempre ha estado prendida la luz. No, Ángeles, no veo ninguna ventana. Es que ahorita se ha quedado oscuras. No estará pasando algo malo en la media luna. Hace más de 3 años que está usada esa ventana, noche tras noche. Dicen los que han estado ahí que es el cuarto donde habita la mujer de Pedro Páramo, una pobrecita loca que le tiene miedo a la oscuridad. Y mire, ahora mismo se ha apagado la luz. ¿No será un mal suceso? Tal vez haya muerto, estaba muy enferma. Dicen que ya no conocía a la gente y dice que hablaba sola. Buen castigo ha de haber soportado Pedro Páramo casándose con esa mujer. Pobre del señor don Pedro. No, Fausta, él se lo merece, eso y más. Mire, la ventana sigue a oscuras. Ya deje tranquila esa ventana y vámonos a dormir, que es muy noche para que este par de viejas andemos sueltas por la calle». Y las dos mujeres que salían de la iglesia, muy cerca de las 11 de la noche, se perdieron bajo los arcos del portal, mirando como la sombra de un hombre cruzaba la plaza en dirección de la media luna. Chan, chan, chan. Oiga, doña Fausta, ¿no se le figura que el señor que va ahí es el doctor Valencia? Así parece, aunque estoy tan cegatona que no lo podría reconocer. Acuérdese que siempre viste pantalones blancos y saco negro. Yo le apuesto a que está aconteciendo algo en la media luna. Y mire lo recio que va, como si lo correteara a la prisa. Con tal de que no sea de verdad una cosa grave, me dan ganas de regresar y decirle al padre Rentería que se dé una vuelta por allá. No vaya a resultar que ese infeliz muera sin confesión. Ni lo piense Ángeles ni lo quiera Dios. Después de todo lo que ha sufrido en este mundo, nadie desearía que se fuera sin los auxilios espirituales y que siguiera penando en otra vida. Aunque dicen los ajorinos que a los locos no les vale la confesión, y aun cuando tengan el alma impura, son inocentes. Eso solo Dios lo sabe. Mire, usted, ya se ha vuelto a prender la luz en la ventana. Ojalá todo salga bien. Imagínese en qué pararía del trabajo que nos hemos tomado todos estos días para arreglar la iglesia y que luzca bonita, ahora para la natividad, si alguien se muere en esa casa. Con el poder que tiene don Pedro, nos desbarataría la función en un santiamén. A usted siempre se le ocurre lo peor, doña Faustina. Doña Fausta, mejor haga lo que yo. Encomiéndelo todo a la divina providencia. Récele una Ave María a la Virgen y estoy segura que nada va a pasar de hoy a mañana. Ya después, que se haga la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, ella no debe estar tan contenta en esta vida. Créame, Ángeles, que usted siempre me repone el ánimo. Voy a dormir llevándome al sueño estos pensamientos. Dicen que los pensamientos de los sueños van derechito al cielo. Ojalá que los míos alcancen esta altura. Nos veremos mañana. Hasta mañana, Fausta. Las dos viejas, por puerta del medio, se metieron en sus casas. El silencio volvió a cerrar la noche sobre el pueblo. Tengo la boca llena de tierra. Sí, padre. No diga sí, padre. Repite conmigo lo que yo vaya diciendo. ¿Qué va usted a decirme? ¿Me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez? Esta no será una confesión, Susana. Solo vine a platicar contigo, a prepararte para la muerte. ¿Ya me voy a morir? Sí, hija. ¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar. Le han de haber encargado que viniera a quitarme el sueño, que se estuviera aquí conmigo hasta que se me fuera el sueño. ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada, nada, padre. ¿Por qué no mejor se va y me deja tranquila? Te dejaré en paz, Susana. Conforme vayas repitiendo las palabras que yo diga, te irás quedando dormida. Sentirás como si tú misma te arrullaras, y ya que te duermas, nadie te despertará. Nunca volverás a despertar. Está bien, padre. Haré lo que esté el día. El padre Rentería sentado en la orilla de la cama, puestas las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi pegada a la oreja de ella para no hablar fuerte. Encajaba secretamente cada una de sus palabras. Tengo la boca llena de tierra. Luego se detuvo.
Trató de ver si los labios de ella se movían y los vio balbucir, aunque sin dejar salir algún sonido. Tengo la boca llena de ti, de tu boca. Tus labios apretados duros como si mordieran apremiando mis labios. Se detuvo también. Miró de reojo al padre Rentería y lo vio lejos, como si estuviera detrás de un vidrio empañado. Luego volvió a oír la voz calentando su oído. Trago saliva espumosa. Mastico terrones plagados de gusanos que se me abundan en la garganta y raspan la pared del paladar. Mi boca se hunde, retorciéndose en muecas, perforada por los dientes que la taladran y devoran. La nariz se reblandece. La gelatina de los ojos se derrite. Los cabellos arden en una sola llamarada. Le extrañaba la quietud de Susana San Juan. Hubiera querido adivinar sus pensamientos y ver la batalla de aquel corazón por rechazar las imágenes que él estaba sembrando dentro de ella. Le miró a los ojos y ella le devolvió la mirada. Y le pareció ver como si sus labios forzaran una sonrisa. Aún falta más. La visión de Dios. La luz suave de su cielo infinito. El gozo de los querubines y el canto de los serafines. La alegría de los ojos de Dios. Última y fugaz visión de los condenados a la pena eterna. Y no solo eso, sino todo conjugado con un dolor terrenal. El tuétano de nuestros huesos convertido en lumbre y las venas de nuestra sangre en hilos de fuego, haciéndonos dar reparos de increíble dolor. No menguado nunca, atizado siempre por la ira del Señor. ¿Qué pedo con sus religiones, güey, neta? O sea... Él me cobijaba entre sus brazos. Me daba amor. El padre Rentería pasó con la vista las figuras que estaban dentro alrededor de él, esperando el último momento, cerca de la puerta. Pedro Páramo aguardaba con los brazos cruzados. Enseguida, el doctor Valencia, y junto a ellos, otros señores. Más allá en las sombras, un puño de mujeres a las que se les hacía tarde para comenzar a rezar la oración de difuntos. Tuvo intenciones de levantarse, dar los santos óleos al enfermo y decir, he terminado. Pero no, no había terminado todavía. No podía entregar los sacramentos a una mujer sin conocer la medida de su arrepentimiento. Le entraron dudas. Quizá ella no tenía nada de qué arrepentirse. Tal vez él no tenía nada de qué perdonarla. Se inclinó nuevamente sobre ella y sacudiéndole los hombros le dijo en voz baja. Vas a ir a la presencia de Dios y su juicio es inhumano para los pecadores. Luego se acercó otra vez al oído, pero ella sacudió la cabeza. Ya váyase, padre. No se mortifique por mí. Estoy tranquila y tengo mucho sueño. Siguió el sollozo de algunas mujeres, escondidas en la sombra. Entonces Susana San Juan pareció recobrar vida. Se alzó en la cama y dijo, Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte. Después sintió que la cabeza se le acababa en el vientre. Trató de separar el vientre de su cabeza, de hacer a un lado aquel vientre, que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración, pero cada vez se volcaba más, como si se hundiera en la noche. Yo vi morir a doña Susanita. ¿Qué dices, Dorotea? Lo que te acabo de decir. Al alba, la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana del 8 de diciembre. Una mañana gris, no fría, pero gris. El repique comenzó con la campana mayor. La siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para la misa grande y empezaron a abrirse las puertas. Las menos, solo aquellas donde vivía gente desmañada. Desmañanada. Que esperaba despierta que el toque del alba les avisara para abrir que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. Ya no sonaban solo las campanas de la iglesia mayor, sino también las de la sangre de Cristo, la de la cruz verde y la del santuario. Llegó el mediodía y no cesaba el repique. Llegó la noche, y de día y de noche las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos. Los hombres gritaban para oír lo que querían decir. ¿Qué había pasado? Se preguntaban. A los tres días, todos estaban sordos. Es imposible hablar con aquel zumbido del que estaba lleno el aire. Pero las campanas seguían y seguían, algunas ya cascadas con un sonar hueco como de cántaro. Se ha muerto doña Susana. ¿Muerto? ¿Quién? La señora. ¿La tuya? La de Pedro Páramo. Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repique. De Contla, venían como en peregrinación, y aún de más lejos, quién sabe de dónde, pero llegó un circo con volantines y sillas voladoras. Músicos se acercaban primero como si fueran mirones, y al rato ya se habían avecindado de manera que hasta hubo serenatas. Y así, poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comalá hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos, igual que en los días de la función en que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo.
No hubo modo de hacer que se fueran. Antes, por el contrario, siguieron llegando más. La media luna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos, se hablaba en voz baja. Entraron a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron. Allá había feria, se jugaba a los gallos, se oía la música, los gritos de los borrachos y las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una aureola sobre el cielo gris, porque no fueron días grises, tristes para la media luna. Don Pedro no hablaba, no salió de su cuarto. Juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. El tilcuate siguió viniendo. Ahora somos carrancistas. Está bien. Andamos con mi general Obregón. Está bien. Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. Espera, no desarmes a tu gente. Eso no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre Rentería. Nos vamos con él o contra él. Eso ni se discute. Ponte al lado del gobierno. Pero si somos irregulares, nos consideran rebeldes, entonces vete a descansar. Con el vuelo que llevo, haz lo que quieras entonces. Miré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo grita. Además, lleva uno granada a la salvación. Haz lo que quieras. Pedro Páramo estaba sentado en un viejo equipal, junto a la puerta grande de la media luna, poco antes de que se fueran las últimas sombras de la noche. Estaba solo, quizá desde hacía 3 horas. No dormía, se había olvidado del sueño y del tiempo. Los viejos dormimos poco, casi nunca. A veces, apenas si dormitamos, pero sin dejar de pensar. Eso es lo único que me queda por hacer. Después, añadió en voz alta, no tarda ya, no tarda. Y siguió, hace mucho tiempo que te fuiste, Susana, la luz era igual, entonces ¿qué ahora? No tan bermeja, pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento, yo aquí junto a la puerta mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote cada vez más, desteñida en las sombras de la tierra. Fue la última vez que te vi. Pasaste rozando con tu cuerpo las ramas del paraíso que está en la vereda, y te llevaste con tu aire sus últimas hojas. Luego desapareciste. Te dije, regresa, Susana. Pedro Páramo siguió moviendo los labios, susurrando palabras. Después cerró la boca y anteabrió los ojos, en los que se reflejó la debilidad del amanecer. Amanecía. A la misma hora, la madre de Gamaliel Villalpán, doña Inés, barrió la calle frente a la tienda de su hijo. Cuando llegó, y por la puerta entornada, se metió Abundio Martínez. Se encontró al Gamaliel, dormido encima del mostrador con el sombrero cubriéndole la cara para que no lo molestaran las moscas. Tuvo que esperar un buen rato para que despertara. Tuvo que esperar a que doña Inés terminara la faena de barrer la calle y viniera a picarle las costillas a su hijo con el mango de la escoba y le dijera, «Aquí tienes un cliente, levántate». El Gamaliel se enderezó. De mal genio, dando gruñidos. Tenía los ojos colorados de tanto desvelarse y de tanto acompañar a los borrachos, emborrachándose con ellos. Ya sentado sobre el mostrador, maldijo a su madre. Se maldijo a sí mismo y maldijo infinidad de veces a la vida, que valía un puro carajo. Luego volvió a acomodarse con las manos entre las piernas y se volvió a dormir donde todavía farullando maldiciones. Yo no tengo la culpa de que a estas horas anden sueltos los borrachos. El pobre de mi hijo, discúlpalo, Abundio. El pobre se pasó la noche atendiendo a unos viajantes que se picaron con las copas. ¿Qué es lo que te trae por aquí tan de mañana? Se lo dijo a gritos, porque Abundio era sordo. Pues nada más un cuartito de alcohol del que estoy necesitado. Se volvió a desmayar la refugio. Se murió ya, madre Villa. Anoche mismito, muy cerca de las 11. Y con que hasta vendí mis burros, hasta que eso vendí para que se me aliviara. No oigo lo que estás diciendo, o no estás diciendo nada. ¿Qué es lo que dices? Que me pasé la noche velando la muerte. A la refugio, dejó de resoñar anoche. Con razón me olió muerto. Fíjate que hasta yo le dije al Gamaliel, me huele que alguien se murió en el pueblo. Pero ni caso me hizo, con eso de que tuvo que congeniar con los viajantes. El pobre se emborrachó. Y tú sabes que cuando está en este estado, todo le da risa, y ni caso le hace a uno. ¿Pero qué me dices? ¿Y tienes convidados para el velorio? Ninguno, madre Villa. Para eso quiero el alcohol, para curarme la pena. ¿Lo quieres puro? Sí, madre Villa, emborracharme más pronto. Y démelo rápido que llevo prisa. Te daré 2 decilitros por el mismo precio, por ser para ti. Ve diciéndole entre tanto a la difunta, que yo siempre la pesé, que me tome en cuenta cuando llegue a la gloria. Sí, madre Villa. Díselo antes de que se acabe de enfriar. Se lo diré. Yo sé que ella también cuenta con usted para que se ofrezca sus oraciones. Con decirle que se murió compungida porque no hubo ni quien la auxiliara. ¿Que no fuiste a ver al padre Rentería? Fui, pero me informaron que andaba en el cerro. ¿En cuál cerro? Por esos andurriales. Usted sabe que andan en la revuelta. De modo que también él, pobres de nosotros, Abundio.
A nosotros qué nos importa eso, madre Villa. Ni nos va, ni nos viene. Sírvame la otra. Ahí como que se hace la disimulada. Al fin y al cabo que el Gamaliel está dormido. Pero no se te olvide pedirle al refugio que ruegue a Dios por mí, que tanto lo necesito. No se mortifique, se lo diré llegando. Y hasta le sacaré la promesa de palabra, por si es necesario y para que usted se deje de apuraciones. Eso mero debes de hacer. Porque tú sabes cómo son las mujeres, así que hay que exigirles el cumplimiento enseguida. Abundio Martínez dejó otros 20 centavos sobre el mostrador. Deme el otro cuartillo, madre Villa, y si me lo requiere, dar sobradito, pues ahí es cosa de usted. Lo único que le prometo es que si este sí me lo iré a vivir junto a la difunta, junto a mi cuca. Vete pues, antes que se despierte mi hijo. Se le hará mucho el genio cuando amanece después de una borrachera. Vete volando y no se te olvide darle mi encargo a tu mujer. Salió de la tienda dando estornudos. Aquello era pura lumbre, pero como le habían dicho que así se subía más pronto, sorbió un trago tras otro, echándose aire en la boca con la falda de la camisa. Luego, trató de ir derecho a su casa donde lo esperaba la refugio, pero torció el camino y echó a andar calle arriba, saliéndose del pueblo por donde lo llevó a la vereda. «¡Damiana!», llamó Pedro Páramo. «Ven a ver qué quiere este hombre que viene por el camino». Abundio siguió avanzando, dando traspiés, agachando la cabeza y a veces caminando en cuatro patas. Sentía que la tierra se le retorcía, le daba vueltas y luego se le soltaba. Él corría para agarrarla. Cuando ya la tenía entre las manos, se le volvía a ir, hasta que llegó frente a la figura de un señor sentado junto a una puerta. Entonces se detuvo. «Deme una caridad para enterrar a mi mujer», dijo. También a Cisneros rezaba. «De las acechanzas del enemigo malo, líbranos, Señor». Y le apuntaba con las manos haciendo la señal de la cruz. Abundio Martínez vio a la mujer de los ojos azorados, pidiéndole aquella cruz enfrente, y se estremeció. Pensó que tal vez el demonio lo había seguido hasta ahí, y se dio la vuelta, esperando encontrarse con alguna mala figuración. Al no ver a nadie, repitió: «Vengo por una ayudadita para enterrar a mi muerta». El sol le llegaba por la espalda, ese sol recién nacido, salido, casi frío, desfigurado por el polvo de la tierra. La cara de Pedro Páramo se escondió debajo de las cobijas como si se escondiera de la luz, mientras que los gritos de Damiana se oían salir más repetidos atravesando los campos. «¡Están matando a don Pedro!». Abundio Martínez oía que aquella mujer gritaba. No sabía qué hacer para acabar con esos gritos. No le encontraba la punta a sus pensamientos. Sentía que los gritos de la vieja se debían estar oyendo muy lejos. Quizás hasta su mujer los estuviera oyendo, porque a él le taladraban las orejas, aunque no entendía lo que decía. Pensó en su mujer que estaba tendida en el catre, solita, allá en el patio de su casa, a donde él la había sacado para que se serenara y no se apestara pronto. La cuca, que todavía ayer se acostaba con él, bien viva, retozando como una potranca, y que lo mordía y le raspaba la nariz con su nariz, la que le dio aquel hijito que se les murió apenas nacido, dizque porque ella estaba incapacitada. El mal de ojo y los fríos la rescoldera, y no sé cuántos males tenía su mujer, según le dijo el doctor que fue a verla ya a la última hora, cuando tuvo que vender sus burros para traerlo hasta acá, por el cobro tan alto que le pidió. Y de nada había servido. La cuca, que ahora estaba allá, aguantando el relente con los ojos cerrados, ya sin poder ver amanecer, ni este sol, ni ningún otro. «Ayúdenme», dijo. «Denme algo». Pero ni siquiera él se oyó. Los gritos de aquella mujer lo dejaban sordo. Por el camino de Comalá se movieron unos puntitos negros. De pronto los puntitos negros se convirtieron en hombre. Y luego estuvieron aquí, cerca de él. También a Cisneros dejó de gritar. Deshizo su cruz. Ahora se había caído y abría la boca, como si bostezara. Los hombres que habían venido la levantaron del suelo y la llevaron al interior de la casa. ¿No le ha pasado nada a usted, patrón?», preguntaron. Apareció la cara de Pedro Páramo, que solo movió la cabeza. Desarmaron a Bundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre en la mano. «Vente con nosotros», le dijeron. «En buen lío te has metido». Él lo siguió. Antes de entrar en el pueblo, les pidió permiso. Se hizo a un lado y ahí vomitó una cosa amarilla como de viles, chorros y chorros, como si hubiera sorbido 10 litros de agua. Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada. «Estoy borracho», dijo. Regresó a donde estaban esperándolo. Se apoyó en los hombros de ellos, que lo llevaron a rastras, abriendo un surco en la tierra con la punta de los pres. Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas. Pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino. Todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. «Susana», dijo. Luego cerró los ojos. «Yo te pedí que regresaras.
Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote. Los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna. Tu boca abullonada, humedecida y rizada de estrellas. Tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan. Quiso levantar su mano para aclarar la imagen, pero sus piernas la retuvieron como si fuera de piedra. Quiso levantar la otra mano y fue cayendo despacio, de lado, hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta deteniendo en su hombro desaguasado. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaba de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto, su corazón se detenía y aparecía como si también se detuviera en el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad. De encerrarse con sus fantasmas, de eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Bundio, con sus manos ensangrentadas a pedirme ayuda, la ayuda que le negué. Y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo, hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damián. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió. Voy para allá, ya voy. Se apoyó en los brazos de Damián Cisneros e hizo intentos de caminar. Después de unos cuantos pasos, cayó, suplicando por dentro pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando, como si fuera un montón de piedras. Y aquí se acaba Pedro Páramo. Wow. Es lo único que puedo decir, güey. Sin más por el momento, muchas gracias por venir. No se olviden de dejarnos su opinión, de marcar un like o un no me gusta, si así fueron las cosas. Aquí abajo está el link para la descarga del libro, si lo quieren, o para que lo puedan leer en digital, si así lo gustan. También hay un link para que si gustan cooperar a la causa, con mucho gusto. Si no, pues bueno, como siempre, yo soy Barbitas. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima.